demostraste que no te pelas el programa. Y maltrataron a esos muchachos que estaban ahí, ¿vale? Que estaban era grabando, ¿vale? Que era si te decían algo interesante, pero como hablan es pura paja, no dieron nada interesante. Pero siempre, ellos siempre van a andar ahí, ¿cómo se llama? TV Pueblo. TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Hoy 26 de diciembre, el equipo de TV Pueblo y Sur de la Conducta están en el Ministerio Público y vamos a entrevistar a la señora Gaby Arellano, pero a la que ella sí realmente tiene que declararle es a la fiscal. El otro día un video logramos captar de la embajada norteamericana a dos funcionarios. ¿Lo has visto el día de hoy ofreciendo algún tipo de presencia? No. Hasta ahora no. No lo he visto. Claro. Y Freddy, otra pregunta. ¿Qué piensas tú sobre el apoyo que ha tenido Gaby Arellano por parte de esos funcionarios estadounidenses? Que hay pruebas incluso en reuniones en su apartamento. ¿Qué pone? ¿Apoyo de qué tipo? ¿Qué piensas tú de esos videos presentados? No sé si tuviste la oportunidad de ver donde hay un funcionario gringo aquí. ¿Acá? Sí. No lo vi. Eso fue el día cuando se presentó María Corina, ¿se recuerda? Ajá. Hay un video donde sale un funcionario norteamericano que se encontraba acá dando apoyo a María Corina. ¿Tú no crees que eso es injerencia? No, mira, en el juicio de Leopoldo no lo vi, pero en el juicio de Leopoldo ha ido de la comunidad europea. Es decir, la comunidad internacional tiene toda la necesidad de estar informado de lo que está pasando aquí realmente. Más bien es lleno que se vengan los gringos. Nos dicen que hay unos funcionarios aquí estadounidenses, pero no lo hemos visto. ¿Ustedes lo han visto acá? Yo no manejo ese tipo de información. ¿Y tú, chica, lo has visto? Tampoco. Estamos buscando a los funcionarios norteamericanos que brindan el apoyo, ¿no? Siempre lo han brindado a Gaby Arellano, no lo hemos visto el día de hoy. ¿Tú lo has visto acá? Bueno, son labores de ustedes periodísticas, pues, ¿no? Si te estás dedicando a la fuente de investigación, o mejor dicho, si te estás dedicando al género de investigación, entonces tratarás de buscar eso. No estás utilizando la palabra presuntamente, sino estás haciendo como una afirmación. Y yo te recuerdo que además, entre Venezuela y Estados Unidos hay relaciones, no solamente desde el punto de vista político, sino también comerciales. Los funcionarios norteamericanos que se encontraban brindando apoyo, hubo un video, hay pruebas de esto. ¿Tú lo has visto el día de hoy acá, los funcionarios de la embajada? No, he visto más que las personas que ustedes han visto, que son mis amigos, compañeros de trabajo, de partido, del movimiento estudiantil. Son las personas que me han acompañado el día de hoy, el señor Chuo Torrealba, el alcalde David Molaski y distintos dirigentes políticos que han estado la mañana de hoy, a pesar de que es 26 de diciembre, 10 de la mañana. Poca afluencia el día de hoy, no vemos casi personas. Ni el ministerio trabaja, porque está feliz porque regieron a Luis Ortega. ¿Qué te puedo decir? Y así concluye esta citación de la señora estudiante Gaby Arellano, quien esta vez vino acompañada, pero de mucho trípode, mucha cámara, mucho lente, pero poca gente. Y los jóvenes manitos blancas como que se quedaron con sus manos llenas de onoto, porque están haciendo hallacas con papi y con mami.